En noviembre de 2021, Wikimedia Argentina y la Fundación Wikimedia, con el apoyo del BID, lanzaron un programa de pasantías en América Latina y el Caribe destinado a fortalecer experiencias de aprendizaje y desarrollo de capacidades a nivel local sobre ciudadanía digital y sobre los proyectos Wikimedia. En este proceso logramos los siguientes resultados. 1.300 inscriptos. 216 personas participaron del curso virtual. 75 aprobados. 10 pasantes seleccionados. Se implementó el programa de pasantías a nivel regional entre abril y junio de 2022. Más de 25 reuniones de seguimiento con pasantes y referentes de capítulos. 2 procesos de evaluación a medio término y cierre de las pasantías. 8 organizaciones de la región, capítulos y grupos de usuarios, más la Fundación Wikimedia. Estos son los testimonios de las referentes institucionales de la alianza entre el BID, Fundación Wikimedia y Wikimedia Argentina. Hello, I'm Mariana Iskander, the CEO of the Wikimedia Foundation. I'm delighted to contribute some remarks recognizing Wikimedia's recent partnership with the Inter-American Development Bank and the amazing work being done by Wikimedia Argentina to empower young people in growing the future of free knowledge. I'm especially pleased to see that the program had such a regional reach, 7 countries in the foundation, working with fellows on so many important issues like human rights and climate change. Thank you to everyone who made this collaboration possible, and especially the Wikimedia affiliates who took on the fellows to help make them valuable contributors within our movement. I look forward to many more collaborations like this to grow our projects and to increase the value and understanding of our work. And of course, a final thank you to the fellows themselves, who are helping us grow a stronger community of contributors to free knowledge for generations to come. Thank you. Para enfrentar los retos y navegar las oportunidades del siglo XXI, no basta con aprender a utilizar un computador, un teléfono o las redes sociales. Un ciudadano del siglo XXI tiene que ser capaz de colaborar e interactuar en línea, de contribuir a crear contenido, a filtrar de forma crítica los caudales de información a los que está expuesta, a establecer interacciones positivas y a generar y crear comunidades digitales que contribuyan a mejorar el potencial de la inteligencia colectiva. Desde el BID, es para nosotros una enorme satisfacción colaborar con la Fundación Wikimedia y Wikimedia Argentina para apoyar de manera integral el desarrollo de una ciudadanía digital responsable para que las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes adquieran las competencias y habilidades que les permitan navegar el mundo digital de la cuarta revolución industrial. Esta alianza supone para Wikimedia Argentina un paso hacia adelante. Supone poder aliarnos con organizaciones internacionales y poder contextualizar y territorializar ese trabajo en el país, y no solo en el país, sino también a nivel regional. Particularmente el programa de pasantías nos abre una nueva posibilidad dentro del movimiento Wikimedia de hacerlo un poco más innovador. A nivel formativo, no ha sido un proyecto que ha empezado y ha terminado, sino que nos ha permitido acompañar a 10 personas en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Además, este proyecto nos permite poner a dialogar dos mundos. Por un lado, todas aquellas comunidades que forman parte del movimiento Wikimedia, y por otro lado, todas aquellas personas y comunidades que todavía no forman parte, con especial hincapié en los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Y por último, y no menos importante, este es un proyecto sumamente escalable. Creemos que es una respuesta a uno de los grandes desafíos del movimiento Wikimedia, que es traer gente nueva, que cada vez más personas formen parte de él. Esperamos que el ejemplo que hemos llevado a cabo aquí en Latinoamérica y el Caribe pueda ser replicado y apropiado por otras comunidades alrededor del mundo. Muchísimas gracias a todos y todas por participar de esta experiencia de formación y colaboración a nivel regional, por más construcción del conocimiento libre desde América Latina y el Caribe.